Este video corresponde entonces al estudio del xilema ahora desde el punto de vista de la madera. Sería el tercer video que corresponde a este tejido. En el primero estudiamos el xilema primario, en el segundo video el xilema secundario y en este tercer video vamos a ver la importancia económica de la madera en relación a las células que están formando esa madera. Habíamos dicho anteriormente, en el video que corresponde al xilema secundario, que yo podía hablar de el tejido, y como tejido hablaba del xilema secundario, podía hablar del leño, que es lo mismo que el xilema secundario, solo que en ese caso estaría hablando del punto de vista de las partes de un tallo o de una raíz. Y el tercer concepto es el de madera, que también equivale a decir leño o equivale a decir xilema secundario, pero entonces ahora ya desde un punto de vista de la utilización comercial de ese tejido. Para comenzar, vamos a repasar cómo era un leño de angiospermas. Decíamos que en el estudio del leño teníamos que tener en cuenta tres secciones. En primero, la sección transversal, donde encontrábamos las células que formaban ese leño, células conductoras, por ejemplo, miembro de vaso, los radios, en este caso un radio multiseriado. En la sección longitudinal, nuevamente encontrábamos el radio, ahora pudiendo observar el alto y el ancho del radio. Células parenquimáticas que estaban rodeando a los miembros de vaso. Estos miembros de vaso se pueden observar alineados uno encima de otro, formando los conductos del xilema, las tráqueas, como representantes de las células esclerenquimáticas, aparecen fibrotraqueidas, con puntuaciones débilmente areoladas, que las puedes observar en la sección longitudinal radial y también en esta sección la aparición de los radios heterocelulares con células del parénquima vertical y células del parénquima horizontal. Decíamos que este leño era un leño heterogéneo. Ahora bien, en esta sección transversal, yo puedo observar que hay un sector de células cuyo diámetro es más grande a lo que voy a llamar el leño temprano. Y otro sector donde el diámetro de las células es más pequeño y aparte las paredes celulares son más gruesas. También suele ocurrir en algunas especies que la cantidad de elementos conductores es menor en proporción con la parte del leño temprano. Esto es lo que voy a denominar el leño tardío. Ahora bien, ¿por qué aparece en el tejido xilemático secundario en sección transversal estas diferencias entre leño temprano y leño tardío? Esto ocurre por una actividad diferencial del cambio. Todo este tejido era originado por el cambio vascular, pero ese cambio vascular no va a tener la misma actividad durante todo un año, sino que actúa de manera diferencial. En primavera y verano, el cambio va a originar células de mayor diámetro, con paredes más delgadas y mayor proporción de elementos conductores. Mientras que en la temporada de otoño-invierno va a dar origen al leño tardío, que se caracteriza por tener células de menor diámetro, menor proporción de elementos conductores, y las paredes celulares son más gruesas que en el leño temprano.
Juntos, leño tardío y leño temprano equivalen a un año de crecimiento de la planta. Vuelvo a repetir, el leño temprano corresponde a primavera y verano y leño tardío otoño-invierno. Juntos forman entonces un anillo de crecimiento. Es común cuando se corta transversalmente el tronco de un árbol encontrar anillos de crecimiento. Bueno, esos anillos de crecimiento me están marcando aproximadamente la cantidad de años que tiene ese tronco, ese tallo. Bueno, justamente ocurre por esto, por una actividad diferencial del cambium, que esto a nivel macroscópico, es decir, cuando yo lo veo por fuera, vamos a ver algunas fotografías más adelante, lo veo como líneas más oscuras. En el caso del leño tardío, es el que se ve como una línea más oscura, y el leño temprano como una línea más clara. Juntos entonces equivalen a un año de crecimiento de ese árbol. ¿Qué pasa en gimnospermas? Repasemos el leño de gimnospermas. Teníamos en corte transversal traqueidas y puedo observar que hay traqueidas que son de diámetro mayor y las paredes algo más delgadas y otras, el radio uniseriado, y traqueidas que corresponden al leño tardío, donde el diámetro es menor y las paredes son más gruesas. Todo esto, estas diferencias, lo veo en el corte transversal. Por lo tanto, de aquí hacia este lado correspondería a las traqueidas del leño temprano y desde aquí hacia atrás a las traqueidas del leño tardío. Con respecto al radio, en general no hay tanta diferencia entre el leño temprano y el leño tardío, se mantiene el mismo grosor en las paredes celulares, lo mismo el diámetro en el caso de las células. Cuando voy al corte longitudinal tangencial, entonces vuelvo a analizar el radio uniseriado y en el corte longitudinal radial puedo ver el radio heterocelular con las traqueidas radiales y las células parenquimáticas. En este caso entonces puedo demarcar el leño temprano, el leño tardío, juntos forman un año de crecimiento de esta gimnosperma, que puede ser un pino, puede ser un cedro, y entonces forman un anillo de crecimiento. Lo mismo que pasaba para angiospermas, al cortar transversalmente el tronco de una gimnosperma, yo puedo ver macroscópicamente estos anillos de crecimiento. En este caso como una zona más oscura y esta como una zona más clara. Decimos entonces que en los cortes transversales de tallo puedo observar varios anillos de crecimiento que me pueden dar una idea aproximada de cuántos años tiene ese ejemplar, ese árbol. Esos anillos de crecimiento siempre van a estar formados por leño temprano y leño tardío. Entonces aquí, por ejemplo, en la zona blanca corresponde al leño temprano y la zona oscura corresponde al leño tardío. Y así sucesivamente. El cambium en este corte transversal de tallo estaría ubicado en la sección por fuera de esos anillos de crecimiento. Por lo tanto, los anillos más viejos son los del centro. Los anillos más nuevos son los de afuera, los que están más cercanos al cambio.
¿Por qué? Porque justamente el cambium sigue trabajando y sigue agregando anillos de crecimiento. Es decir, que todos estos anillos corresponden a los primeros anillos o los primeros años de vida de esta planta. Y los últimos anillos corresponderían a los últimos años de vida de esta planta, de este árbol. Por ejemplo, acá tenemos una foto de olmo en un leño y puedo observar un anillo y medio de crecimiento. Podemos ver el leño tardío, producido en otoño y en invierno, el leño temprano, producido en verano, juntos forman un anillo de crecimiento. E inmediatamente cuando termina ese anillo, producido en primavera y verano, inmediatamente comienza nuevamente uno correspondiente a otoño-invierno. Y podemos observar cómo, en este caso microscópicamente, se produce de forma natural esa división que es fácilmente observable en el leño. Prácticamente pareciera que hubiera una línea que divide lo que es el leño temprano de este anillo de crecimiento con el leño tardío del anillo que sigue. Y no es que exista ninguna línea, sino que simplemente los cambios en el diámetro y el aumento en grosor de las paredes hacen que se produzca esa diferencia entre leño temprano y leño tardío. Y esa diferencia es la que luego macroscópicamente aparece cuando veo un tronco o el tallo de un árbol cortado transversalmente. Hay una rama que corresponde del estudio de la madera que corresponde a la dendrocronología, que en realidad se utiliza para poder estudiar generalmente épocas pasadas, cuando se encuentran determinados ejemplares que tienen muchos años de edad, uno puede, a través de los anillos de crecimiento, hacer correlación con respecto a los factores ambientales en los cuales ese árbol creció, o esos árboles, en el caso de los bosques, crecieron. Y de esa manera me permite de alguna forma rearmar las condiciones ambientales pasadas. Lo que, en qué momento o en qué, cuáles eran los factores, cuál era la situación ambiental que existía en la época donde esos árboles vivieron. O bueno, si no son tan lejanos, cómo ha ido cambiando las condiciones ambientales a través de determinados años en árboles, por ejemplo, pertenecientes a un determinado bosque de una determinada región. Cuando estudiamos el leño o el xilema de dicotiledóneas, o después lo vamos a ver en gimnospermas, hay algunas características que tengo que tener en cuenta para después relacionar el tipo de madera que van a producir esas especies, cuál va a ser la calidad de las maderas que van a producir. Una de las características que debo considerar es la porosidad, es decir, cómo están ubicados los miembros de vaso en el leño. Y voy a hablar de dos tipos de porosidad. Una porosidad dispersa, que es cuando las tráqueas están distribuidas homogéneamente. Por ejemplo, tenemos acá albicia, hay vasos solitarios, pero no hay, en este caso, espera. Pero en general, si bien están marcados los anillos de crecimiento, el diámetro de los vasos es homogéneo. Mientras que
En la porosidad anular, como por ejemplo en el roble, hay una marcada diferencia entre el diámetro de los vasos, de los que corresponden al leño temprano con respecto al leño tardío. Los anillos de crecimiento se marcan muy bien, pero aparte entre leño temprano y leño tardío, la diferencia es notable. En este caso, los anillos se marcan, se delimitan bien, pero la diferencia entre el leño temprano y el leño tardío se puede visualizar más por el grosor de las paredes de las células, que en este caso se ven como más rosadas porque son más gruesas, que no en sí por la distribución y el diámetro de los elementos vasculares. Otra de las características es la cantidad de fibras, la presencia de fibras que puede haber en el leño. En este caso es un leño de olmo, en este caso es el leño de Cena conibosa, una leguminosa perteneciente a las sierras de Córdoba, de la zona serrana. En el caso de olmo, lo que podemos ver es que abundan los elementos de vaso, los elementos conductores, los miembros de vaso. Y hay escasa presencia de fibras, sobre todo ya en el leño tardío. Mientras que en Cena conibosa lo que vemos es que hay escasos elementos conductores y una gran proporción de fibras. También es escaso el parénquima cilemático, que está en algunos sectores donde podemos ver más teñidos de azul. El resto es todo fibras. Entonces, si comparamos esta madera con esta madera, en este caso la densidad de la madera va a ser menor. En este caso la densidad de la madera va a ser mayor. Y por supuesto, entonces la utilidad que le puedo dar a una u otra es diferente. Otra de las características es cómo está ubicado el parénquima en relación a los miembros de vaso. Hay dos maneras de nombrarlos en general. Cuando el parénquima no está en contacto con los elementos de vaso, como puede ser aquí, el parénquima está separado o independiente de los miembros de vaso. Aquí también hay parénquima, pero no está en relación a esos miembros de vaso, no está tocando al miembro de vaso, digo que el parénquima es apotraqueal. Cuando el parénquima rodea a los miembros de vaso, digo que es paratraqueal. Y esto, en definitiva, también va a ser a la diferencia entre los distintos tipos de madera. Mientras mayor parénquima puede existir, menor cantidad de fibras pueda haber en el leño, más blanda va a ser la madera. Siempre la presencia de parénquima y miembros de vaso va a hacer que la madera sea menos densa, sea más blanda, mientras que la presencia de gran cantidad de fibras con paredes gruesas va a llevarnos a una madera más dura. Con respecto al leño de gimnospermas, tenemos que tener en cuenta una característica. En este caso tenemos el corte transversal de cedro del Atlas, donde podemos ver, recordar, que era un leño homogéneo, donde yo no podía en corte transversal diferenciar las distintas células que lo forman, es decir, diferenciar traqueídas de fibrotraqueídas. Y en este caso hay escasamente parénquima. Tengo los radios uniseriados y aquí tendríamos un anillo de crecimiento con la zona del leño tardío y lo que corresponde al leño temprano. Aquí aparece en este leño de gimnosperma
Esta característica que es muy importante tenerla en cuenta. En gimnospermas hay ausencia de fibras libriformes. Las fibras libriformes son los que le dan la mayor cantidad, la mayor proporción de fibras libriformes, es lo que le va a dar a la madera la mayor dureza. Por lo tanto, cuando yo comparo la madera de gimnospermas con respecto a maderas de angiospermas, voy a decir que la madera de gimnosperma es más blanda en comparación con la de angiospermas. Y eso se debe justamente a la ausencia de fibras libriformes. Ya que si bien están las fibras traqueidas, el tipo de pared, el engrosamiento y la lignificación de esa fibra traqueida es menor al de las fibras libriformes. Como aquí fibras libriformes no hay, la madera es más blanda. Juntos, si tomamos el leño tardío con el leño temprano, decimos que entonces se forma un anillo de crecimiento. Si ahora observamos en sección longitudinal tangencial este leño de gimnosperma, repasamos y decimos que está formado por traqueida con puntuaciones areoladas y con radios uniseriados. Y si continúo ya para terminar el estudio de las tres secciones con la sección longitudinal radial, digo que entonces puedo observar las traqueídas con puntuaciones areoladas, lo mismo que en la sección longitudinal tangencial, pero los radios ahora no veo el alto y el ancho como en la sección tangencial, sino que puedo ver el largo y el alto de estos radios, con la presencia de traqueídas formando parte de ese radio. Por lo tanto, es un radio heterocelular. Teniendo en cuenta todas estas características, entonces yo completo lo que es el estudio del leño de gimnosperma con anillos de crecimiento y el tipo de madera que se va a generar de acuerdo a las características celulares que presenta. En el celema secundario, también, aparte de los anillos de crecimiento, podemos diferenciar dos zonas. Una que corresponde a la albura y otra que corresponde al duramen. Albura y duramen corresponden a los anillos de crecimiento más nuevos, los últimos que se han formado, corresponden a la albura. Los anillos de crecimiento más viejos, los que primero se han formado en la planta, corresponden al duramen. Se considera que la albura es la parte que sigue funcionando en ese árbol. Es la parte que sigue transportando agua y solutos y está más cerca del cambio. Mientras que el duramen es la parte del xilema secundario que ya no conduce más. Este xilema, vamos a ver ahora, se ha transformado en madera. En general, consideramos que el duramen es la madera que está en condiciones de ser utilizada, más dura, estacionada, firme, mientras que la albura es la zona que todavía está conduciendo. Por lo tanto, puede ser más blanda, puede ser utilizada para otras, puede tener otras utilidades, pero en general, esta parte, la parte del duramen, es la que comercialmente es más importante. Ahora bien, ¿cómo la albura va a pasar a duramen? ¿Cuáles son los procesos por los cuales el xilema secundario que corresponde a la albura se va a ir transformando en duramen? Uno de los procesos en el caso de angiospermas, que es donde están presentes los miembros de vaso,
es la aparición de tílides. Las tílides son las células parenquimáticas que a través de las puntuaciones areoladas o por las puntuaciones areoladas se introducen dentro del lumen del miembro de vaso y lo taponan. En este caso tenemos una fotografía de acacia blanca, donde es muy común la presencia de tílides. Esto es un corte longitudinal, radial, donde puedo ver los miembros de vaso que han sido taponados por células parenquimáticas, que entran a través de las puntuaciones areoladas de las paredes laterales del miembro de vaso, entran hacia adentro del miembro de vaso y allí taponan la conducción de agua y solutos en estas células conductores. Ese taponamiento se denomina tílides. Digo que van a ocurrir en angiospermas porque en gimnospermas no hay miembros de vaso. Entonces ya vamos a ver qué ocurre en el caso del leño de gimnosperma. Otras de los procesos que ocurren es la muerte de esas células parenquimáticas, tanto las que están dentro de los miembros de vaso como las que pueden quedar por fuera de ese miembro de vaso. Recordemos que las células parenquimáticas del xilema eran células vivas y que su función era almacenar determinadas sustancias. Bueno, esas células mueren, por lo tanto ya dejan de cumplir su función. Otro de los procesos es que el xilema pierde agua y todas las sustancias de reserva que tenía en las células parenquimáticas. Las paredes y también el lumen de las células que van muriendo se van impregnando con distintas sustancias como son aceites, gomas, resinas, taninos, que inclusive en el caso de las resinas y los taninos van a darle una coloración especial a la madera. Decíamos que todos estos procesos juntos van a llevar a que la albura se pueda transformar en duramen, de tal manera que ya no conduce más esa parte del xilema secundario y se forma la madera que comercialmente conocemos. En el caso de las gimnospermas, como no hay miembros de vaso, lo que va a ocurrir en las traqueidas es los toros presentes en las puntuaciones arioladas de las traqueidas van a presionar contra la abertura de esa puntuación areolada y la van a obliterar. Es decir, el toro se pega directamente contra la pared y de esa manera ya no funciona como válvula. Al no funcionar los toros como válvula, se obliteran todas las puntuaciones areoladas de las traqueidas y esas traqueidas dejan de conducir. Todas estas características son importantes para que la madera final sea de buena calidad. Es decir, todos estos elementos que van a ir impregnando las paredes celulares y el lumen de las células que van muriendo, mientras mejor sea el aceite, la calidad, la proporción, la cantidad de resina y de taninos, mejor va a ser la calidad de la madera. Por eso es que no todas las maderas son iguales, sino que dependen de la especie, porque justamente la producción de aceites, de gomas, resinas y taninos depende de cada especie en particular.
Por lo tanto, vamos a decir que si bien el estudio de la madera se puede hacer de manera macroscópica, es importante conocer histológicamente, es decir, la estructura microscópica, para después poder entender el tipo de madera que resulta de cada especie. En esas características histológicas, tener en cuenta, por ejemplo, la presencia y la distribución de los miembros de vaso, la presencia o ausencia de fibras, el diámetro que tienen los distintos tipos de células y el grosor de las paredes celulares. Todo esto van a formar parte o como consecuencia van a darle propiedades a la madera. A su vez, también esas propiedades de la madera van a depender de la composición química que tengan las paredes y las células que están formando ese xilema secundario. Por ejemplo, celulosa, lignina, taninos, gomas, resinas. Porque estas sustancias químicas van a estar directamente relacionadas con lo que es el grosor de las paredes celulares y la calidad de esas paredes celulares. Vuelvo a repetir, mientras más taninos, mientras más resinas, mientras más lignina, la proporción de celulosa, mejor calidad va a tener la madera. Todo esto industrialmente va a definir tres aspectos importantes de la madera, que es la densidad, la fortaleza y la durabilidad. La densidad va a estar directamente relacionada entonces a la proporción que exista entre paredes celulares y lumen celular. Mientras mayor proporción de lumen hay, es menos densa. Mientras mayor proporción de pared, más densa. La fortaleza de la madera va a tener que ver con la presencia de fibras, la proporción de fibras que exista en ese leño. Y también tiene que ver con el tipo de fibra. Recordemos que las fibras libriformes son aquellas que aportan mayor fortaleza a la madera. Y la durabilidad de la madera va a tener que ver con las sustancias que han incrustado las paredes celulares de cada una, valga la redundancia, de las células. Si hay resinas, si hay taninos, si hay aceites, no solamente en las paredes, sino también en el lumen de aquellas células que en el proceso de pasaje de albura a duramen fueron perdiendo el citoplasma y se transformaron en células muertas. Ese lumen celular de las células muertas se impregnan con todos estos componentes y dependiendo de esa impregnación tenemos como consecuencia la durabilidad de las maderas. Bien, con esto entonces terminamos este video que tenía como objetivo el estudio del xilema secundario desde el punto de vista de las maderas, o sea, un punto de vista comercial.